Frijoles. Uy, qué rico. Espero que esta vez hayas mandado arroz con huevo frito y tallarines verdes, algo fácil. Ah, pero está rico, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver. Está complicada. Vamos a ver cuál es el ingrediente secreto. ¿Quién gana esta noche? A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! Pepián de choclo. ¿Está bien, Monserrat, lo que te ha tocado? Ojo, es con arroz. Tiene que hacerlo rápido nomás. Ahora ya vengo con más experiencia. Me va a salir peor que la vez pasada. No, no, por favor. Tenemos un minuto para coger todos los ingredientes. ¿Ya? ¿Listos? Yo lo voy a la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! ¡El cochita! ¿Qué tienes que agarrar? Allá, allá. Monserrat, dile. Pimiento. Dile todo. ¡Choclo! Claro. No pasa nada. La cebolla, dice, la cebolla, tío. ¿Qué más? Creo que no le escucha, Melcochita. ¡Cebolla! ¡Abajo, abajo! ¡Ponlo acá! ¡Abajo, dice! ¡Cómo corre! ¡Lleva todo, la dentro! ¡La sal! ¡La sal! ¡Seis choclos ha traído! ¡25 segundos! ¡Te ayudo, te ayudo! ¿Qué más? ¡Sal! ¡Ah, su madre, tío, está más fuerte! ¡Sangre! ¡Le queda aceite! ¡Lo que dijiste, Melcochita! ¡La sal, el pollo, la sal y el pollo y el vinagre! ¡Lo que dijiste, Melcochita! ¡Vinagre está arriba! ¡Que se acuerde! ¡Usted la refri, tío! ¡11, 5! ¡Pollo, pollo! ¡Dos, uno! ¡Tiempo fuera! ¡Ya no vale, Melcochita! ¡Ya no vale! ¡El tiempo se fue! Como ya no vale, pues no lo cogiste. Ahora Monserrat te ayuda. Así no. Pero le dijiste o no le dijiste. ¿Qué te he dicho? Que te quedes acá. Aprende, mi mamá cocina mejor que la tuya. Ella es la mamá de ella manda. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a ver qué le ha faltado. Yaco, te ríes tú, ¿ves? De una alianza te dice lo mismo a ti. Porque también es otro. Vamos a ver qué le ha faltado a tu pepián, ¿ya? Claro. Melcochita, te ha faltado pollo, sal, vinagre y sillao. Bueno, vamos a ver qué opina nuestra jueza. Muriel Mongros, buenas noches.
Bueno, buenas noches para ustedes, realmente. Porque ustedes no van a probar. Porque el gran Melcochita ha venido junto con Led. Tío, Pablito viene. Así, ¿no se acuerda, señora Melcochita, que la última vez que vino me dijo Barbie de caja de agua? Uy, le ha dolido porque lo tiene aquí metido. Esto estás hablando cuando... mira, cuando antes que invente la azúcar ya yo tenía diabetes. Yo creo que todo se puede curar con un piropo de mi tío. Tío, usted le puede dar un... Ven para mí, amada mía. Te veo con dulzura y si me haces caso, te saco una criatura. Se pone bien rojo como si le... Oye, Yaco. Me pone nervioso. Me pone rojo. No, no pasa nada. No te pone. Que me pasen la receta, más bien. Tiene la venia de Montserrat. No creo que nadie en tu ganado te piropee de esa manera. La verdad te digo. Yaco, yo no necesito piropos. ¿No? ¿Pero cuántos minutos le darías? A ver, le iba a dar 20, voy a descontar. ¿Qué? Me había fregado por haberme dicho 18. No, pero ¿verdad? no te dijo. ¿Cómo fue que te dijo la última vez que te ha quedado... Barbie de caja de agua. Así. Pero ahora con la... Barbie de caja de agua, ¿cómo se... Pero ahora con la nueva ley de la reforma, ¿cómo le llaman? Psicópata. Ya no se puede hablar más de Barbie de caja de agua, claro. Claro, eso era antes, ahora... Ha cambiado y está bien el cambio, que a la dama hay que respetarla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y luego, dime el minuto final, Muriel, por favor. ¿Están seguros que tenemos los paramédicos acá, verdad? Estamos seguros. No, ¿qué te pasa, Muriel? Ya, tiene que respetar el tiempo. En 18 minutos algo tendrá que hacer. ¿18? Ya, 18 minutos. Es bastante, ¿ah? Ya, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Empezamos! El chopo lo trae para ayudarme. El cuchillo. Hoy pagamos por 1000 soles. ¿Puedo entrar? Y mi tío está tranquilo. Mira, mírala, mira. Todavía tiene que pasar 5 minutos. No, para ayudar a desgranar. Nada, no puedes hacer nada de nada en ningún momento hasta que se hayan cumplido los primeros 5 minutos. Lo que tienes que hacer en este momento es dirigir. Pero me da un poco de ternura. ¿Por qué puedes tratar así como...? Ponlo en la... Eso es para ti. Tiene que decirle que, por ejemplo, vaya haciendo el arroz. Lava el culantro. Ya. ¡Lávalo! ¡Lava el culantro! ¿Qué va a hacer Melcochita sin Montserrat? ¡Para entrar! ¡No! ¡No puedes todavía! Melcochita, solo 18 minutos, está lavando media hora. No tienes que lavar todo. Mi... 18 minutos, nada más. ¡Hablo! Está el Rocío, mi tío Melcocha, cree que tiene 4 horas y media para cocinar su plato. Que lo desgranes. Ya se arrebató. Ahora ya le está metiendo más ritmo, mi tío, eso. Ponme una salsa así. Súbeme el volumen, por favor. Ya bailemos, pues. No. Otra vez va a lavar, Yaco. Es muy limpiecito, mi tío. No, parece que solo sabe lavar, mejor. El Rocío. Parece, ¿no? Empezamos. Ya chapó el cuchillo para cortar pan. Y ahora, me había preocupado. No sé si Montserrat lo va a ir a ayudar o dar la respiración boca a boca. Melcochita, pero todo el choclo ahí. Haz el guante, por favor. A ti te hace caso. Arroz. Ya puedo. Que se ponga el guante, dile. Mientras todo esto pasa, el Rocío, veo a Martita dando ya indicaciones a Milet. Preparándola para lo que se viene. Ese equipo me gusta. No pasa nada. Milet, ¿te estás viendo esto? La licuadora está acá. Mira. No, esto. ¿Qué está haciendo, por favor? ¡Botó la licuadora! ¡Qué vergüenza! No se rompió porque es resistente. ¡Qué vergüenza! Me puse muy nervioso del Rocío. ¿Por qué, Yaco? No sé, estoy nervioso por la cocinada. Ahora viene Milet también. Todo esto me está poniendo muy nervioso, muy nervioso. ¿Ves? Yaco, se ve que nunca entras a la cocina. ¡El culantro, el culantro! ¡Cerrado! ¡Ya puedes entrar! ¡Ya, por favor! ¡Entra a ayudar, Montserrat! ¡Etel! Hazle acordar a Montserrat que tiene que agarrar el pollo, que tiene que agarrar la sal, que tiene que hacer el arroz. Te acuerdas, compañero, porque no veo en la cocina. ¿Cómo puede avanzar tan rápido Montserrat? Ha hecho en 2 segundos lo que mi tío hizo en más o menos 20. El pollo, ¿qué pasa? Ya sacó el pollo. La sal, Montserrat, acuérdate, la sal. ¿Qué más faltaba? La sal. Un poco lleno. Pero ella sabe porque ella conoce su receta. Aquí, Melcochita, llega. No,
No hay. Uy, hay que enchufarnos, cerrate, hay que apurarnos. El tiempo vuela. El tiempo es del Rocío, transcurre al doble de velocidad. Cuando cerrate aquí. Está en la cocina. No, no le cuelgo, hay que taparlo. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sabe ni tapar la licuadora. Mejor me dejo. No vaya a ser que me caiga ese pepián en mi camiseta. Cerrate, hay que salir del tiempo. De conchita, no. Ha salido. No, no puedes tocar, ya no puedes tocar. No sabías que había que taparle. Ay, ay, ay. Ya perdieron, ya. Mejor aléjate del Rocío, que ahorita vas a acabar en pepianada. No siento que está viva la licuadora. No, Melcochita, no. No le ayudes, pues. No, bájalo. Uy, no, Yaco, por favor, cuchillo. Monserrate, ¿así es en casa? No, cocina. Gracias a Dios. Yo creo que Monserrate debería volver a entrar. No, tápalo. Tápalo. ¿Por qué insistes en el arroz? Monserrate. Sí, esa. Por favor. Por favor. Monserrat, tienes que entrar todas las veces que puedas. Hasta ahora no veo que hayan usado la sal y veo el azúcar más bien allá. No sé si el azúcar es parte de la receta. No, no le metas cuchillo. Monserrat, déjame decirte que has traído el azúcar. ¿Qué es esto? ¿El azúcar va en el pepián? Sí, sí, al final. Va, va. Pero más agua le mete. Empieza a improvisar, Melcochita. El tiempo. Se le va a acabar el tiempo, ¿ah? Al doble de velocidad mientras te va a acabar el tiempo, Melcochita. Pero debo decir que en este momento es importantísimo. ¿Qué hacemos ahora? De la cocina, por favor. ¿La qué? ¡El aceite! ¡El aceite! No, es que el tiempo se va, Monserrat. Que lo haga Melcochita, mejor. En el. Y ahora. Hay que dejar que esté acá Monserrat un buen rato. ¡Melcochita, haz algo, por favor, haz algo! Ya, ya, está ya. ¡No vale la ayuda, no vale ayuda! ¡Tienes que cuidar tu tiempo! ¿Cuál es la idea? ¡Cuidar tu tiempo! ¡Le deben quedar 2 minutos para cocinar! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡No vale! ¿Por qué le miras a Monserrat y le enseñas el ajo? ¿No sabes, chacarajo? ¿Qué pasa? ¡Melcochita, dime, pues! ¿No sabes chacar el ajo? ¿Qué? ¡Chacar el ajo! ¿Con qué lo chanco? ¡Con el mortero! ¡Con el mortero, con el mortero! ¡Con el mortero! ¡Ya está! ¡Sí puede, sí! ¡Monserrat vuelve a entrar! ¡Vente, Monserrat! ¡Se va a ir todo el tiempo! ¡Ah, no, no sea! Bueno, este Rocío, el tiempo transcurre al doble de velocidad, pero al menos Muriel comerá bien. ¿Quién podrá defender a Melcochita, Monserrat? ¡Ah, es verdad! ¡El arroz nunca entró en la olla! Masa, ¡y le sigue metiendo ajo al arroz! ¡Pero no le mete el arroz! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Stop ya! Monserrat, te cuento que mi tío está improvisando y la está... Ya no sabes. Por favor, Karin, le cuente a Monserrat que el tiempo corre al doble si se queda. ¿Me escucha? ¿Con serrucho? ¡No! ¡No pasa nada! ¿El tiempo? ¿Qué le vamos a tener que dar? Mi tío de cocha sigue peleándose con el anita del pollo. ¡No te puedes quedar cocinando todo el tiempo! ¡Ya! ¡Ya, Ete! ¡Ya me voy, parece decir! ¡Dale vuelta, apúrate! ¡Y no me hace caso! ¿No practicaste un poquito cuando te invitaron al programa? ¿Por qué no le diste unos consejos? ¡Pero no sabe cocinar! Este Rocío. ¿Qué, con qué está moviendo? Que por honor, por no faltarle el respeto a nuestra cocina, tendré que dar una pequeña mano. ¡Miren con qué está! Milet, yo también las voy a ayudar, chicas, les voy a alcanzar las cosas porque mi tío no puede mover. Igual, pare, pare. Está calentado ya con la olla. Pero mire, está prendido. No, sí, ya está prendida, la prendí hace ratazo. Claro. Melcochita, pero pregúntale si sabe qué hacer. Pregúntale. Melcochita, ¿qué tienes que hacer en este momento? No, no. El agua que estaba tomando Monserrat hace su ingreso a la olla. No, no sabe. Entra, no sabes el arroz. ¿Qué pasa? Para el arroz, dos tazas. Entra nuevamente. ¡Claro, la taza! Mi tío. Al ojo, al ojo. Es importantísimo recordar que no tiene nada sal. ¿Qué necesita? Vamos a comer hoy muy saludable porque ninguno de los platos tiene sal. La sal, Monserrat, la sal. Esa no es la sal. Ah, ya, esa sí. Hace su ingreso. Veo a Monserrat. No. Seria, seria, seria. Pero el tiempo se va. Se va el tiempo. ¿Qué? ¿No le puede echar Melcochita la sal? No sabe cocinar él. Vamos a ver si ese especial se termina de hacer. El tiempo se te va.
Ahora quiero aprovechar para preguntarle a Milet. ¿Qué te parece lo que estás viendo, Milet? Que me parece que mucho entra Monserrat a ayudar y yo, debe, o sea, yo debería también cuando esté cocinando dejar a mi mamá a entrar cuando me dé la gana. Monserrat, ¿por qué entras tanto? Melcochita, la sal puede poner. Este Rocío sigue. Dime, dime, quiero que me conteste. ¿Puede poner la sal? Este Rocío sigue. No sabe preparar. No sabe. Dándole con palo a nuestro invitado. La verdad, señor Melcocha, no sé qué está haciendo. ¿Si un monstruo o una mazamorra de espinaca? Un cochito, pica el pollo. ¿Ves? Cura, cura. Mira, mira. Acá está la tabla. No, acá está la tabla. No, no. Vamos a bailar la cumbia. La cumbia de Panamá. Melcochita, cuidado. Mejor tiene filo. La pierna, oye. Ay, no, no puede, no. Fíjate. La pierna, oye. Cuidado, cuidado. ¿Por qué la alita? Y, la, y están cortando la alita en dos. Ya, un favor, dale. Mira, mira. ¿Por qué? ¿Por qué esa presa? Mira, 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 mira. ¡No! 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 Oye, ese pollo se quiere salir volando. Sácalo, 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 sácalo. Pero mi coche lo ha puesto. Señor, ¿puede dejar, señor, puede dejar de estar rayándome todo con el cuchillo? ¡Se acaba el tiempo! ¡Ay, no, 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 mi coche! ¡Ya! ¡No pongas el pollo ahí, hombre! ¡Entonces dónde va el pollo! ¡Ponle otro depósito! ¿Qué depósito? ¡Ya, ponle otro! ¡Que lo saques! ¡Que lo saques! ¡Que lo saques! ¡Que lo saques otra vez! ¡Qué depósito! La pregunta es, ¿por qué mi tío mete el pollo a la olla si nadie le ha dicho que lo meta a la olla? ¡No pasa nada con ese pepián! Lo que sí debo decir es que mi tío es muy ahorrador. ¡Pablo, Pablo, lava el pollo! Ha partido en cuatro pedazos el área. ¡Lava el pollo! Espérate. ¿Qué pasa, Martita? ¿Qué pasa? En vez de pepián parece ping-pong. Y ahí tiene una rabia. Acá este pollo viene de la guerra. Que... Ya, Monserrat entró. Ya. Entró Monserrat nuevamente a salvar la situación. Este el Rocío. Sal, 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 sal. Mira, mira. Sal, 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 sal. Mira, mira. ¡Qué alegría, Monserrat! Mira. ¡Mejor que cuente chistes! Toma, toma, pues. Toma, toma, pues. La sal, la sal, la sal. Que Rocío, los dejamos solos en la cocina y nos vamos. Una pareja, sí. Hoy nos vamos hasta las 10 de la noche y mi mamá cocina mejor que yo. Esto lo saco ya, familia. Dale vuelta a esto. ¿Ah? Dale vuelta a eso. ¿Qué hace? Pero huele rico, huele rico. Huele rico hasta allá, dice Martita. Huele rico. Huele rico. Hay que salir. El tiempo corre, Monserrat. Mira, la botonera, la botonera. Ahí está, Juan. La botonera, apriétalo, pero. Ya, pero te lo dejo, pero no te lo he prendido. Está volando, te lo dice. Sí. ¿Cuál es esta? Puedo prender la hornilla, Yaco, tú, pues. A ver, que las reglas son que tú la prendas. ¿Prendiste? Ahí está, ha prendido esta. Ya prendió. La prendió la acá. Apúrate, oye, choclo con peluca. Necesitamos un gran reto. Pero un reto como de 10 minutos para el gran Melcochita. Vamos entonces, mientras que eso se va haciendo. Pantalla la bomba. Se va a cocinar aquí de la guerra mundial también. Monserrat está desesperada. Vamos por un reto, Melcochita, mira. Me manda a mí, no lo manda a Pablo. Vamos a reventar la bomba. Pantalla para el reto. 3, a ver. 2, 1. Suéltale. Que estalle esa bomba, por favor. ¿Qué ha tocado? Piropea a la jueza y gana 2 minutos de estrés. Pero vamos para adelante para que te inspires. Por favor, Daniel Monglut. Música de pasarela, Yango, por favor, que hace su ingreso a nuestra modelo de esta. ¿Le das permiso, Monserrat? Hoy ha venido con tacos. Alí y lenteja. No puedes entrar, no puedes entrar. Apágale, apágale. ¿Quién le ha dicho a la Malagua esta que baila bien? ¿Quién le ha dicho? Muy bien, Murielita. A ver. El reto es el siguiente. Tú tienes que estar seria como un tronco. Si te ríes, el señor ganará 2 minutos extras para terminar su pepián. ¿Estás lista, Muriel? Ah, el monstruito. Ay, ¿qué? El monstruito que estoy viendo ahí. Ya. Mira cómo la mira, ya. ¿Estamos listos? El reto comienza en 3, 2, 1. Adelante. Quisiera ser pajarito y dejar en tu ventana un nidito para que todos los días juegue con tus ojitos. Ah, no, no se rió. No. Qué triste es querer sin ser querido, pero nada más triste es querer cuando no has comido. No has
Cubarío, se río, se río. El amor es abundante. ¿De qué ríes, hermano? Abundante. Abundante, porque según usted sabe, cada vez que tengo estrés, agarro un zapato. Porque el zapato te consuela. ¿Te ríes? ¡Ya! ¡Te reíste, Muriel! Porque no entiende nada. Muriel. Se rió. No entiende. A ver, el pollo. Ha ganado 2 minutos extra, vivió en el coche. ¿Cómo va? La cocina está. Ya. Apoyo a. Apoyo 13. El pollo está recontra super crudo. ¡Eso, mi tío! ¡Ven acá, vamos a bailar adelante! ¡Es así, de cochita! ¡Vamos a bailar! ¡Ya gozando! ¡Como si el pollo ya estuviera listo! ¡Chica, por favor! ¿A dónde? ¡Martita, por favor! ¡Uy, me muero, bailar! ¡Tú no quieres bailar! ¡Se olvidó el pepián! ¡Mira! ¡Oímos, Serrat! ¡No, sí, mira cómo va! ¡Martita, mira! ¡Martita! ¡Ay, qué hizo! ¡No está en paz! ¡Vamos, chicas! ¡A ver qué pasa en la cocina! ¡Vámonos, Martita! ¡Vámonos, Milena! ¡Dios, tu comida por la Martita! ¡Ah, quiere ver qué está pasando! Milena, mira lo que vas a probar, ¿ah? ¿Eh? Mira esto, eso es lo que voy a hacer. ¡Mira que comer, amiga! Pelcochita, yo pensé que con tu sabor y todo esto me ibas a preparar un mejor pepián. ¡Uy! ¡Uy! No. Te has defraudado. Bueno, tranquila. ¡No! Todavía no tiene probeta la de. Claro, en el probeta. Un piropo para Milet. Melcochita, un piropo para Milet. Te piropo, pero después sí. Con ella fuiste a Japón. Alumbra esta mamá, cocina mejor. ¡No! Ya está dicho, ¿ves? La señorita nunca es figuretini y hace cosas inauditas. Acá, Melcochita no sabe cocinar, pero sí lanza piropos. ¿Está bien? Bueno, a nada. ¿Puedo demostrar mi destreza en la cocina? ¿O ahorita, Milet, ahorita, pero primero vas a tener que probar ese. Ya llega, Milet. No. Ahorita no. Tranquila, ¿cómo vas a comer eso ahorita? Cerrate, entra a ver el pollo. ¿Qué paso es ese, Tota? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Sí. Entra nuevamente, mórtalo, para que avance. Hay que hacer que avance ese pollo, hay que cortarlo. ¿Cómo hacemos? Es del Rocío, pero ¿cómo? Vamos a cortar. En 4 partes la lista, nunca se Montserrat se asegura con todo, ¿ah? ¿Eh? Tota, vuelvo a escucharte gritar el tiempo y me va a dar algo. Ahí está. Eso sí. Este baila solo, hermano, ¿no? Mira, con ollas y todo improvisa. Este ahí con las manos, este, y tú bailes. Toma, mi tío, ahí está. Que le ponga salsa. Improvisando en la cocina. Si me gusta cocina. A ver ese pipo, perdón ese pepián. Vamos a darle apoyo, Melcochita. ¡Uy! Tiene que servir, dile que tiene que servir, ya está el tiempo corriendo. Dos platos. Vamos, ven, agárrate. A ver, ayúdame. ¡Apúrate! El arroz, sirve. Dale, bueno. Ahora tienes que hacer él solo. ¡Apúrate! ¡Dale, bueno, Nico! ¡Tiene que servir! ¡Sirve! ¡Dale! ¡Rápido, sírvelo, por favor! Le quedan 30 segundos. Por favor, el pepián y el pollo, Montserrat. ¡Ah, ya vale! ¡Yo también voy a ayudar! ¡Tiene que servir 2 platos! ¡Falta el pollo! ¡El pollo! ¡El pollo, tío! ¡El pollo! ¡Sí, me pregunto, sí! ¡Hay tiempo! ¡Cuidado! ¡Le queda! ¡Por favor, mi patita! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!
Yo les dije que esa lista estaba viva. ¡Está vivo! ¡Se fue volando el pollo! ¿Cuál me llevo, la jueza? ¿Cuál consideras que está mejor? ¿De ella? Igualito es. ¿Igualito? No, pues, nada, me lo llevo. Suerte, Melcochita. Me ponte acá, Montserrat, por favor, si fueras tan amable. ¡No lo coma! A ver, a ver. Sí. El pepián ni de broma lo probó. Ah, sí. Está pasable. Yo voy a probar. Muy bien, yo, pero si me pides así, tengo que probar. Fuerte, la pónganse acá, chicas. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? A medias. Como dice Montserrat. Ha pasado. Está bueno, fuerte el aplauso para el cochino y el Montserrat. Chicos, vayan por allá, Montserratita, por favor, mi amor. Ya, chicas, lo lamento. Yo soy el conductor y tengo que mentir a todos. Que está buenazo su plato. Prueben el pepián, mejor. No lo prueben porque las carías están... El dentista está caro. A ver, a ver. No te mueres, no te mueres. No, 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 Martita, tienes que durar lo que te falta cocinar. Hay un hilacha, no sé. Ah, ese es del ajo. Ah, sí, acá hay alguna... Toma un minutito para que pruebes. Acá alguno de los chefs que vienen siempre usan la cáscara del ajo, ¿no? Cuchillito, corazón. Con su pepiancito que está... Uy, con arroz te mandaste, ¿ah? Eres valiente, Anís. Te dije que era pepián para que pruebes. Pero pica, sí, me ha gustado, pero todavía no han probado mi sazón. Todavía no han probado tu sazón. Vas a ganar hoy, Milet. Yo no he venido a ganar, yo no he venido a quedar segundo lugar ni nada de esas cosas. Me gusta esto. Vamos a ver entonces quién se lleva los 1,000 soles del programa del día de hoy. Muriel Mongrut, ¿qué opinará sobre este pepián con pollito y arroz? Bueno, yo no sé qué me han entregado acá, qué mezcla de brujería es esta. A ver, vamos a probarlo. La contextura es pastosa. El arroz todavía está crudo. Voy a probar el pollo. El pollo tiene muy buen sabor. El pollo tiene muy buen sabor, está bien hecho. Quizás un poco de amor. Quizás un poco de amor. Para este plato no hubiera caído mal. Estamos de vuelta con Rocío. Y después de ese pepián, ahora nos toca ver a nuestra querida Milet Figueroa. ¡Y Martita, su mamá! ¡Bienvenida! Martita, nuevamente, bienvenida. ¡Lista! Milet, dicen que el pepián no ha estado tan mal. Bueno, estaba sabroso. ¿Para qué voy a mentir? Yo no soy egoísta, yo realmente puedo decir. Generosa como el cochito. Generosa. Pero estaba con su ajicito, pero al punto. Y debo contar que el arroz estaba crudo. Ser perfecto. Milet, te recuerdo que estás jugando por 1,000 soles y si pierdes el día de hoy, tu mamá igual te los va a pedir, así que mejor trata. Martita, de verdad, no para la mamá. Por supuesto. Obvio. Si no, yo me voy. No, eso es. La plata es para ti. Si ganas, pero en ese caso, Milet tiene que empezar a ser un poquito más mentirosilla y decir que no estuvo tan bueno el pepián. No, pero ¿por qué me das por perdedora antes de tiempo? No, pues. No, nada de perdedoras. Sí, pues. Por favor. Martita, son 1,000 soles para ti si ganas. Yo, porque estoy aguja. 1,000 soles para ti si ganas. Yo, porque estoy aguja. Vamos a ver el ingrediente secreto de Milet Figueroa. Tortilla. ¿Sí? A verlo. Ya vamos, vamos, con fe. Quiero fe. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Tortilla! No, pero es algo parecido, mira. Y hemos saltado a los pobres. No. Ay, está bien. Hemos saltado a los pobres. Ya lo que quiere Milet. Ni con huevo frito. Milet quiere un omelette. Este Rocío. ¿Qué pasa, Jacob? Con esos zapatos no voy a poder. Ya me lo voy a quitar. Milet, ¿por qué eres así? Esta es la sencilla, Ethel. Hace muerta, qué sencilla. A ver, va a retirarse los tacos. Ah, hay un estilo. Escúchame, amiga. Así no, se mira, mira. Espérate, me voy a sacar las zapatillas. A ver, ¿cómo es el estilo? Imagínate, le festeja, se ríe. ¿Ya está? ¿Qué pasa? Y para adelante, quieren los chicos. Mira. El de Rocío, ¿viste cómo se sacó los zapatos? Me acabo de estirar acá atrás. Por favor, no. Amiga, para hacerme gracioso y querer zapar y sacarme zapatos. ¿Qué te pasó? Mira, mira. Acabo de meterme un desgarro acá muscular. ¿Ves? Gracioso. Ahí está, ¿ves? Ya está lista, Milet. Da la cuenta para que saque las cosas. Yo voy a estirar acá un momento. Ya, a ver. Atenta, por favor. A la
cuenta de 3, 2, 1. ¡Vamos, Milet! ¡Vamos, Milet! ¡Papas, papas! ¡Tomate, dos tomates! ¡Dos tomates! ¡Dos tomates! ¡Dos papas, dos papas! Lo que estás haciendo es trampita. ¡Vente, hay que acelerar! Eso no puedes hacer. ¡Toma la garganta de maíz! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! No vale, se le cae la cebolla. Ya, se le cae. Milet, en el mandil. En el mandil no, en la mano. Ya, pero llévalo. No vale, no vale, en el mandil. Milet, por favor. Ay, no, 30 segundos. Ya pasó 30 segundos. Ají colorado. Ají colorado, la papa hijita para el lomo. Le falta todo. El arroz, la sal, todo. El ají colorado está ahí. Ah, ya, ya. Arroz. Arroz, arroz. Dios mío, le quedan 20 segundos. Sal, sal, rápido, sal, sal. La papa, la carne, apúrate. El queso, el queso. ¡11 segundos! ¡Comino! ¡Comino! ¡9! ¡Comino! ¡Comino! ¡4! ¿Qué más? ¡Solo nada! ¡Nada más! ¡Se acabó! Hijita, déjame decirte que te hubieses quedado con los tacos. ¿Qué no pasa? Pasaba nada. Los platos y los... No, eso después, pero los ingredientes. Allá. ¿Qué pasó? Ya, ven. Ya pues, falta. ¿Qué pasó? La carne, está faltando la papa, es que, el ajo, el vino, el plátano. No me escucha ella, no me escucha. ¿Qué me escucha? No vale, no vale. Me atolondran, me atolondran. Gran. Pero todo lo puedes traer, Martita. Todo lo que te falta ya, a los lo voy a traer. Ya, claro. La porque si no, ¿cómo atenta? Vas a hacer lomos saltados y lomos. No, claro. Y atenta, mirando todo este alboroto que ha causado Milet Figueroa en nuestra cocina. Es Curiel Cruz. Uy, ahí se le va a salir la envidia. Curiel, Milet está venido con todas las pilas. Ha sacado los tacos, todo para cocinar este lomo saltado a lo pobre. En realidad, lo único bueno que he visto que ha bajado de sus zancos. Ya. Pero no sé si fue tan bueno porque igual no corrió mucho. Bueno, más una vez y se quedó. Espérate, espérate que va a cocinar, espérate. Ahí está Milet, tu amigo. ¿Cómo te chanca? No, ¿qué? ¿Te cuenta? Amigos contados con las manos. Amiga, tranquila, que sí te voy a ayudar. ¿Qué hacemos? Le han faltado varios ingredientes. ¿Cuántos minutos le darías? Le deseo suerte a la mamá de Milet. ¿Ya? ¿Tita? En realidad, porque ella no tiene la culpa de su hija. ¿Ya? Voy a poner 18 minutos. Tiene un poco la culpa porque ya te trajo al mundo. Acuérdense, chicos, en realidad se califica el plato completo, la presentación y el sabor. Ya. Por favor. A los pobres, o sea, con plata y todo, ¿ya? Gente, también. ¡Ya! 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 ¡Cocina rápido! ¡Plata, cloro, ya! ¡Ya me escucha! ¡La cuenta de 3, 2, 1! Bueno, Milet, lo único... Dile, dile, ¿cómo empieza? ¡Cebolla! El balde. Allá. Conéctalo, conéctalo. ¡Cocha, quiere ayudar! ¡Milet! ¡Que nos preparó un lomo saltado a lo pobre! ¡Sin lomo! ¡Sin plátano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Sin nada! ¡Ya, pues mira mi cochita! ¡Ay, qué anécdota! ¡Va a cocinar, va a cocinar! Milet mira con pánico la cocina. Echale un poquito de la... A ver, rápido. Martita, ¿te quiere ayudar, me cocha? Quiero, quiero, ya, nada más, ya, ya, ya. Ya, ahí nomás. Taza y media de arroz, rápido. Ahora echo un poco de aguarrazo. Taza y media de arroz. A lo primero la sal. Nada, uno. Yo pongo mi ajo, mi aceite. ¿Dónde lo faltan? El producto. Ah, lo estás ayudando tú. Ya aprendí a armar. Llegó, te va a dar la mitad. Uy, me cocha, está mirando todo. ¿Media? Ha hecho ya. Dos de agua. Dos de agua. Dos de agua. Kilo de agua. Mira. 3 kilos de agua. 2 de agua, 2. Milet se ríe. Recargador el agua. Ahí encima. Martita, Milet cocina en casa de vez en cuando. Ya. Muy bien. Ya. Sí. Falta el ajo. Falta. Pero es que no lo trajo. A los 5 minutos yo te voy a avisar, Martita. ¿Y entonces cómo va a ser el arroz? El huevo, vamos a ir friendo el huevo. Todos los implementos, Milet nos puede agarrar cuando quiera. ¿Qué quieres poner mi cuchillo en el arroz? ¿Por qué? Oye, prende el fuego y pon la sartén para que vayas friendo el huevo. Milet, vamos a hacer huevo frito, ¿no? ¿Qué pasa? Pero no hay prender el fuego, préndaselo, pues eso no vaya. Pero no quiero nadie, ¿no? No, sacaste la carne para que la sigas picando. ¡La sartén! ¡La sartén! ¡Esto es un teléfono! ¡Milet, ya prendí la olla a la sartén, hijita! ¡Ven, tranquila! ¿No? ¡Milet, no, no puede! ¡Milet, corre! ¡La sartén! La sartén. ¡El Wi-Fi no está llegando! ¡La sartén y la olla! Y... ¡Martita, el huevo! ¿Por qué en vez de buscar una sartén no busca su casa de una vez? Escúchame, pon aceite. No quieres que grite. Escúchame, pon aceite. No quieres que grite. Ella no quiere que grite. Ya.
Deja que caliente un poco. Saca un huevo. Milete, que a veces las mamás así tienen que gritar para que... Rápido, huevo. Despacito, que caliente. ¿Qué te parece, Milet, si esperas que se caliente un poco la sartén como una recomendación? Ya, anda, no, anda el huevo, se cae el huevo. Milet, anda picando la cebolla. Ya, casi se le cae el huevo. Ay, este Rocío. No, lo hemos salvado. Solamente en larguitos, la cebolla como si fuera para papa frita, así. Para papita frita. Los dos extremos, sácale la cáscara de afuera. Me ha pelado la cebolla, nada que... Falta de roce social, hombre. Así, apúrate, apúrate nomás. Hágame paciencia. Madre, por lo mismo. Voltea la teta. Ya, así. Ya, delgadito, ya. La... Todo, sigue. Ya sigue la otra parte. Ya puede entrar Martita, ya. ¡Vamos, Martita! Recuerda, Martita, que te falta la mitad de los ingredientes. Falta la carne, falta la papa, falta... Falta todo. Lomo saltado a la torre. No puede ni correr la señora. Ya quiero papas, huevo, ya. La papa. ¿Qué más faltaba? ¿Qué más faltaba? ¿Papa también faltó? ¿Papa? ¿Ah, pues qué más me faltó? El plátano. ¡Se reventó la yema! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te toma la suerte! ¡Ya! ¡No! ¡Otro, no! Porque me mucho de vuelta. ¡No! ¡Se te para el coche! ¡Ya no importa! ¡El otro! ¡Ya no importa! ¡Ya no importa que se reviente! ¿Por qué tiene? ¡A mí me toma la yema reventada! ¡Voy a pasar! ¡Un platito! ¡Milet! ¡Trae un plato! ¡Trae un plato, muchacha! ¡Martita, son 1,000 soles! ¡Ah! Eso sí puede traerla ahorita, hoy. Mamá, mira, está crudo. Ya, mientras Marta está en la posición, a doble velocidad. Estoy como maravilloso. Muy bien, sabes que tenemos un mortero. Martita, vamos a salir de huevo, mortero. Ya. Hay que salir, Martita, para que el tiempo... Allá, eso está allá, el mortero. No, espera. Milet, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Hay que salir. Ya, ¿no? Ya, apriétale. Ya. Milet. Ay, mi querida. Mamá de la muñeca diabólica. Dele el ajo, uno nomás. Espera. Uno para que pongas a todo la olla del arroz. Así como usted chanque el ajo, así le va a chancar la cabeza a su madre. ¡El huevo! ¡Se quema el huevo! ¡Ya viene los bomberos! ¡Saca el huevo! El huevo. ¡Sácalo! ¡Filet! ¡El huevo, Yaco! ¡Filet! ¡El huevo, Yaco! ¡Este es para Muriel! ¡El 5% del plato está listo! ¡Ya tenemos el huevo frito! ¡Pero está rayando la olla rosera ya! ¡Y Conchita nos hizo un frito de bien! ¡Y Milet nos prepara un lomo saltado a los pobres! ¡Esta le está un masaje! ¡Vinito, no tan grueso! ¡Milet! ¡Es del Rocío, debo decirlo! ¿Qué pasa? Cada vez que ponen esta canción, es del Rocío, se desconecta del planeta. No me asustes, Arena. ¿Qué te va a faltar eso? Ahí. Sí. Ají colorado. En el Rocío, la próxima, ¿qué te parece? Si eres buena compañera y me avisas. Se está incendiando la cocina. Sí, se está incendiando, sí. Échale aceite. El baile este. El baile de este Rocío. ¡Tú me burlaste! ¡Milet está incendiando nuestra cocina! ¡Milet, por favor, mira esto! ¡Ya está! Para eso, prepara el extinguidor. ¡Ya, Martita, ya! ¡Ah, no! Martita le mete con todo ahí. ¡Ya! ¡Hala! ¡Me pregunto! ¡Martita, hay que salir! ¡Ah, no! Me parece que eso es un escabeche. ¡Martita!
¡En el cabello! ¡No! ¡Mi leña está en el plátano! ¡Está! ¡Pica la pampa! Cocina te presenta a Milet, Milet te presenta a la cocina. A ver, vamos a pelar la papa, espérate, Milet. ¿Estás segura de esto? Quítate. No, no puedes pelar la papa. Ay. Qué bonito. ¡Ya con eso está pelando! ¡No, ya con no, no, no! ¡Has hecho jugar, Monserrat! ¡No te pases a Monserrat! ¡Sí, mamita, esta! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando todo! ¿Quién está cortando? Te vas a cortar, ¿ah? Tío, cuidado que se está quemando todo, no vayas a hacer un chascarrilo. Parece que la vaca es africana porque está negra, te la quemaron. No se quemó nada, mentira. Dice que van a ganarte. Echa, dice. Corre al doble de velocidad. Agua y se le quema. Yo empezaría de nuevo a hacer el lomo, la verdad. ¿Otra vez el lomo? ¿No te puedo decir ya otra vez el lomo? ¡Mucho aceite! Le está echando aceite de la mujer. Por favor, Marcita. Oliva. Mira tus dedos, ¿sabes? Martita, ahí nomás que le da a Milet, que esto nunca va a picar bien. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no tiene fe en mí? Milet, podría ir a aprovecharse en agarrar una sartén para la papa, Milet. Martita, el tiempo ya, yo, se va. No me ya. Voy a decir Martita, a una hay que apretar el botón. Para poner el aceite para pedir la papa. Ya, que se vaya. Martita, eso puede ser, eso es una sartén, corazón. Martita, ¿por qué me dices que Milet no puede cortar la papa frita? No. Porque cortan muy bien. No. ¡Púrate, pues oyes! Mueve, echale un poquito de sal a la papa. Un poquito de sal. ¿Qué pasa? Este Rocío, sí. De verdad estaba atarantada. Así buscando la sartén. Acá en el caño, estaba por acá. Sí, tranquila. Ya. ¿Qué pasa, mi ya, 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 ya. ¡No lo comas! ¡Que salga! ¡No lo comas, tío! ¡Ya no lo comas! ¡Marta! ¡Martita, no! ¡Vámonos, tío! ¡Que no lo comas! ¡Cuidado! ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? Esa comida no existe. Esa comida es envenenada. Esa comida que va a estar en el suelo, que va a estar 4 días. ¿Acá? Sí, de una vez. ¿Con la papa? ¿Con la papa? Para que ahorres tiempo. Pero no se va a hacer. Que se fría. Se va a hacer feo. Deja que se fría. ¿Qué pasa? Ya. ¿Está friendo la papa? Echa más aceite. Yaco, estamos en un problema. No. Porque la papa está y el plátano tiene más tiempo de cocción. Si tú crees que ese es el problema, sí. Yo quiero que pruebes el lomo saltado. Esto fue demasiado y no lo pienso aguantar. Ahí. Milet, mírate que se está quemando. Milet, ¿puedes mirarme cuando cocines? Mira, que ya no voy a venir nunca más contigo. ¡No! A saber quién ganó el programa el día de hoy. Corriendo, ¿ah? En 3, 2, 1. Estamos viendo Mi mamá cocina mejor que la tuya. Gracias a Zetagas. Somos calor de hogar. Millones de peruanos se quedaron sin ingresos. Por eso estamos creando Yo Me Sumo, una iniciativa para ayudar a los que más lo necesitan. Y para comenzarla, donaremos 100 millones de soles. Además, abriremos nuestros canales digitales. Para que todos podamos donar fácilmente. Porque cada sol suma. Yo Me Sumo, contigo, BCP. Ponle cubito maguilla, quiero más, ponle cubito maguilla, que quiero repetir. Cubito Maggi le pone más sazón a los platos peruanos. ¡Ay, qué rico! Detrás de cada uno de nosotros tenemos a decenas de personas trabajando, tratando de llevarles la información más exacta. Desde el mismo lugar donde sucede, poniéndose en riesgo. Para que usted no lo esté. Son periodistas. Son los periodistas de América Noticias. América Noticias, siempre primeros, siempre contigo. Todos estamos en casa, viviendo días de cuidado y prudencia. Disfrutemos del tiempo afianzando el amor de nuestra familia, más juntos que nunca. Que las malas noticias muy pronto se desvanezcan y que el Perú nuevamente demuestre que sí se puede. Paciencia, familia. Hay muchos héroes que están en boca de todos, trabajando por nosotros. Mientras tanto, quédate en casa. Nosotros te acompañamos.
semanas de un confinamiento que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas como país, pero que es el único camino para no vivir la tragedia vista en Ecuador, España, Italia o Estados Unidos. ¿Cómo vamos en el frente de guerra? Cuarto poder, el poder de los hechos. Gracias a Head & Shoulders. Claro. Uchi, tú eres inteligente, eres audaz, eres moderna, eres perfecta. ¿Y Julia? En su última semana. Y me acabo de enterar que Bicho todavía sigue enamorado de Julita y me quiero morir. Queda mucho por celebrar. Y mucho por sorprendernos. Ahora quiero que salgan a divertirse y a jugar a la pelota como ustedes saben. ¡Grito de guerra! No te pierdas Los Vilches. Lunes 8 y 15 de la noche en América. Gracias a Head & Shoulders. Claro. Este lunes en estreno. ¿Me vas a abrir la puerta? Solo se le abren las puertas a las chicas decentes, no a una cualquiera como tú. Escúchame, por favor. ¿Te bajas tú o te bajo yo? ¿Qué prefieres? La violencia en las relaciones no solo se manifiesta con golpes. ¿Vamos? Estoy hablando con mis amigos, Alejandro. Necesito que me acompañes. ¿Cómo puedes seguir con ese patán? Y una turbia relación seguirá causando daño. No me gusta este lugar. No nos queda de otra. ¿Que me busco otra mujer? Porque si es así, te juro que te dejo en tu casa y me busco otra mujer ahorita. ¿Eso quieres? La Rosa de Guadalupe, Perú, este lunes a las 9 y 15 de la noche, en América. Gracias a Claro, Falabella, Leche Gloria. Estamos viendo Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya. Gracias a Zetagas, somos calor de hogar. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Ahí está, poquito, no tanto pues. ¿Para qué la plata? ¿Y para el otro? ¿Qué? Y para el otro son dos platos, suelta, dile. Un ratito. ¿Cacho, lomo o a los pobres? La mitad. No sirva, no sirva. Ya. Espera, ese es para Muriel. Tu arroz es cuesta. Milet, mira el arroz, quiero que lo veas, quiero que lo veas. Espérate. Ya, cara, cara a ella. Huevo, el que no está reventado, ponlo en el plato bonito. Milet, ¿qué pasó? El arroz iba a estar cocinado, solamente que, pues, tienen que tener un poquito de paciencia para que se vaya cocinando con la temperatura también. Yo entro y pruebo el lomo saltado. No, no, sirva, no, no, un reto, un reto. Ya, con más minutos, por favor. ¡Listo de la bomba, Yango! Por favor. Milet, espérate que se está quemando. Milet, ¿puedes mirarme cuando cocine? Ya me dijo. Ya no voy a venir nunca más contigo. Escucha. Este es el reto, Martita. Escucha, no adivina, hacer, canta y gana. Está porque se te molesta. Porque no la miro. A ver, dice, oye, pon un poco de papas acá también. Mi mamá le va a dar un infarto, ni. Ven, Martita, ven por acá. Yo me voy corriendo del set, ¿no? Ya no quiere perder. Sí, ahora es muy competitiva también. No me escuchas nada, tú. Ya vamos a ver. La cólera, ¿no? Toda la bulla que hacen ahí hoy. Pasa, cabezón, pasa. Paso a explicar, mamita, te van a poner, escúchame, te van a poner unos audífonos donde va a sonar una canción. Tú la tienes que tararear para que Milet del otro lado la adivine y la cante. Ahí está. Tú y para tarareas, que el arroz se haga, por favor. Milet, por favor, acompaña a Milet, por favor, mi querida. Vamos. Pasa, a mi querido cabezón, ahí te va a poner los audífonos el amigo. Ya. Tú escuchas una canción y la tarareas todavía, yo te aviso. Tararea para que la cante. ¿Estamos, Martita? ¿Estamos, estamos? El reto comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! Para ser bien el amor hay que venir al sur. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Siguiente canción, punto, siguiente. Está bullando. Oye, el nervio, ¿cómo?
más. Querida. Querida. Siguiente canción, ya otra. ¿La hizo o no? Tararea, tararea, tararea. Ay, no escucho. Que levantó el mano, se ha sido la saqueada. Que levanté la mano, que no lloró una niña. ¡Punto! Falta una, la última, una. Ya hago la última. Artista, pásenle agua, por favor. Por favor, la última. Una, falta tararea, una. Tararea, 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 tararea. Oye, sandía con pierna. Ay, ya. ¿Cuál? ¿De verdad? Eres su hija, porque sí. No entiendo nada. Lo puedo tampoco. Ay, duele. Ahora sí. ¿Qué tal comunicación? Madre, hija. Contacto, madre. ¿Qué tal contacto? Como que no entendió. Increíble, reto cumplido, Milete. ¿Qué pasaste? Martita, esto es increíble, ¿ah? ¿Eh? Ya, mucha cantada, mucha cantada. Mucha cantada ya, que vean cocinar. No podía. Esos audios quedarán grabados para siempre en la memoria de la televisión peruana. Escúchame, ¿puedo probar yo un poquito? Recomendaría sí, que metan ese audio de nuevo a la sartén. Mira, va a probar. Ahí está. Ah, ya ves. Ponlo en la sartén. Ah, ya ves. Ya ves. ¿Qué pasó? ¿Está caliente? Estoy diciendo, mételo en la sartén. Vuelve a echar un poco de sal. Dile a Martita que entre por el sillao. Un poquito de sal nada más. Y un poquito de... Si quieres sillao, échale para que le dé gusto. Ay, bueno, es depende de quien lo come y de quien lo sabe disfrutar. Porque hay carnes tres cuartos. Hay carnes casi crudas. En otros países se come carnes casi crudas. Entonces, no me gusta que esté súper frito. Así que mi plato está perfecto. El arroz, no está ahí. Listo. Traes dos platos y dos pisos. ¡Ya está el arroz! ¿Cómo? Ni se nos sabe. ¡Cómo lo mueve! ¿Qué? ¡Es del dealer! ¡Ya! 57 segundos. Milet, ahora sí sirve, dos acá, platos. Acá, en estos sirve. Platos, Milet. Trae los dos platos. Trae los dos platos. Tiene que ser mira, va caminando. Los cubiertos. Los cubiertos, no te preocupes, Martita, por favor, que sirva primero. Primero ella lo tiene que hacer, déjalo. Le quedan 30 segundos, no ha servido nada, favor. ¿Por qué te preocupas? Olvídate de los cubiertos, Milet. Bien, por favor, sirve. Sirve, hijita. Ella lo tiene que hacer, Martita, ella lo tiene que hacer. Sirve. No, pero no ha servido nada. Le quedan 20 segundos para servir los platos. 20 segundos, 20, Milet, 20. Ya. Se está acabando el tiempo. Trae la mapa, Milet, la mapa. Pero ya, el sabor se van a morir de sabor. Está delicioso. El arroz está delicioso. Me lo llevo. Todo está riquísimo. Ven, Martita, linda, ven por acá, Martita, mi costado. Ya, vengan acá, vengan. Está bien rico, de verdad. Les va a gustar un montón. Achorro. Martita, me has hecho reír. Bueno, me ha hecho bien porque estoy bajando de peso. Les va a gustar un montón la comida. A ver, prueba, Martita, tú primero. A ver. Cuidado, te quemas. Suavecito. Actriz, Martita, Conservatorio de Actuación, de Canto. ¡Bocato di cardenale! ¡Oh! ¡En italiana! ¡En italiano! A ver. Usted que viaja mucho por Europa, a ver ese plato. ¿Cómo lo vendería usted en Europa? Ese lomo saltado. Uy, pero faltó huevito este. Pero ¿por qué sigue masticando la pregunta? Buenazo. No tengo palabras. Ah, no tienes palabras. No tengo palabras. Se quedará muda. No tengo palabras. Yo lo único que quisiera decir. Ponte acá. Chicas, fuerte el aplauso, por favor, para Martita y Milet, chicas, por acá, Milet, Martita, por allá, donde está Zarela, vean. Ahí está Zarelita, gracias.
ahí nomás, Monserrat. Yo voy a donde están ustedes. Ahí va. A ver, pruebe usted. ¿Qué tal está? Está crudón las dos cosas. Está crudón las dos cosas. A ver, los dos le apareció que está crudo. Monserrat, ¿qué tal? No mientas. Está Durango King, ¿no? Parece que estoy masticando chicle. ¿Le falta sal? Le falta sal. Yo les dije toda la... El arroz está... Toda la cocinada les dije que echen sal. Y el arroz está igual de crudo que el anterior, así que vamos a ver qué opina mi querida Muriel Mongrut. ¿Qué dirá la señorita? ¿Qué dirá? Bueno, tengo que tener o ser demasiado sincera con ustedes que tengo miedo en este momento de probar ese plato. He visto cuál ha sido el procedimiento y la verdad no tendría nada que decir. Es más, lo podría tirar, pero tengo que probar. Me quedaría todo el programa masticando solamente la carne. Las papas un poco están crudas, pero tiene buen sabor, tenía futuro. El arroz está pasable. Creo que debería seguir actuando. No tengo nada más que decir. Un litro de aceite acá. ¡Ya tenemos el kit, Yaco! Así es, Etel Rocío. Y para llevarte, lo que tienes que hacer... Este domingo es muy fácil. Toma una foto de tu familia viendo el programa y envíanos a nuestras redes sociales. ¿Así más? Sí, nada más. Ah, yo me tomo mi foto el domingo para... Mira todo lo que te vas a llevar. Bueno, el kit de mi mamá cocina. Mucha alegría ha habido, pero de cocinar poco. Vamos a ver quién gana el programa el día de hoy, Etel Rocío. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Martita Monserrat. Diosito, soplidito, soplidito. Yo no sé, todo puede pasar esta noche y depende de ti, Muriel Mongrut. ¿Cómo han estado los platos? Tranquilo. Mira, hasta ahorita sigo esperando que venga el paramédico, en qué momento me lo van a mandar. ¿Qué? Bien, ¿sientes mal? Tenemos un monstruito verde de plato. El pepián. Y tenemos un guiso crudo. Vamos así. Ese no era lomo saltado, era lomo asustado así muerto. ¿Lomo asustado? Sí, de verdad, no puede ser. Desde Rocío ya saco el billete para premiar de una vez, porque esto se está prolongando demasiado. Vamos a saber quién ganó el programa. Calladito, ¿sí? Ya, vamos. Mejor. ¿Estás el seguro? Día de hoy. Voy corriendo, ¿ah? Tiene 3, 2, 1. ¡Ganó de Conchita! No vale. 6 puntos. Marquita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos probando, a ver. A ver, prueba, por favor. Igual. ¡No! ¡Ha ganado Melconchita y Monserrat! Milet, mira, no está de acuerdo. No vale. ¿Qué pasa? Monserrat, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa, cuerpo? No, pues es que, ¿cómo? ¿A quién le vamos a usar una carne frita dura, fea? Obvio. Eso le gustará a él. ¡No! ¡No! Pero a mí no me gusta. ¡Hoy se me cae la plata! ¡No! ¡No, Melconchita! Por favor, Monserrat, dile algo. Vamos a premiar a Monserrat. ¡Vamos a premiar a tu mujer! Para que se lleve la Monserrat. ¡Mira, Conchita, rápido! ¡200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900! ¡Conchita! ¡Mil soles! ¡Tiene la plata! ¡Está viviendo mi tío! ¡La plata lo hizo revivir! ¡Después nos repartimos! ¡Después nos repartimos! ¡Después se reparte! Martita, no está de acuerdo. Siquiera han podido declarar empate para que sea algo equitativo. ¡Qué vergüenza! Melcocha ya le quitó la plata a Monserrat, está contando. A Marta le ha gustado el lomo porque se lo sigue comiendo. ¡Nos vamos! ¡Lo dejamos! ¡Gracias!